No es algo nuevo esto que os traigo hoy, aunque sí es algo relativamente reciente y que, como muchas de las novedades del IRPH que ha habido últimamente, algo que apenas ha tenido ninguna repercusión. Tanto es así que os voy a hablar de un informe que se elaboró para el Ministerio de Consumo y que se quedó en un cajón olvidado. Se trata de un informe sobre el IRPH elaborado por el matemático Guillem Bou en el que se refleja toda la relevancia que tiene este índice y la realidad que hay detrás de él, los perjuicios que, que causa, lo discutible de su elaboración, las mentiras que han envuelto la comercialización de este índice. En definitiva, desgrana a fondo toda esta problemática. Es un informe que no entra a discernir si puede ser abusivo o no, o al menos no es ese su fin, sino que, se que está elaborado cuestionando el propio índice en sí. Por eso, es un informe que tiene un claro destinatario, el gobierno y el legislador aunque también pone de manifiesto muchos aspectos que también van a afectar al análisis que se debe hacer de la cláusula que lo incluye en un préstamo hipotecario. Y es que la verdad es que se trata de un informe muy pero que muy interesante y que realmente si tienes IRPH te recomiendo enormemente que lo leas porque eh, además está redactado en un lenguaje totalmente accesible. Este informe... Es bastante extenso y abarca varios aspectos de todo este gran problema que espero que pronto deje de serlo para tantísimos afectados. Por eso no voy a hablaros de todo lo que se dice en él, por lo menos no hoy. Eh, pero sí me gustaría comentaros algunas de las cosas que se dicen que además hacen que sea muy fácil de entender por qué estamos ante un índice tan perjudicial. Pero antes te recuerdo muy rápidamente la posibilidad que tienes de concertar una consulta por videoconferencia conmigo para poder tratar tu hipoteca, tu tarjeta de crédito o incluso si estás afectado por este índice o crees que puedes estarlo. Tan solo entra en el enlace de la descripción y selecciona cuándo tener esa consulta gratuita conmigo. Me llamo Javier Fuentes y soy abogado y fundador del despacho que le pone el nombre a este canal, Yurisfilm Abogados. Entrando a hablaros de este informe, he de decir que se trata de un informe que no está redactado bajo un punto de vista jurídico, sino desde un prisma matemático y económico. Aunque yo voy a tratar de hablaros, no resumiéndoos el informe, sino contándoos de la forma más llana posible algunas ideas que se dicen aquí y que en definitiva facilitan que cualquiera que se acerque a esta información pueda ser consciente de qué es lo que implica este índice. Lo primero que se hace en este informe es cuestionar el propio método de elaboración de este índice, porque en sí se trata de un índice que se elabora a partir de valores que no son controlados en su totalidad por el Banco de España, porque no reflejan la realidad del mercado y porque sus valores se ven afectados por todas las cláusulas que se han venido declarando abusivas, por lo que tan solo por ese motivo habría que modificar todos los valores que ha tenido este índice hasta la fecha. Tenemos que tener en cuenta que el hecho de que el IRPH sea un índice que pueda entenderse manipulable o manipulado, o que sea muy cuestionable la forma en la que se elabora, es algo que ya se planteó en su día en las reclamaciones que se presentaban en los juzgados, pero que el Tribunal Supremo vetó como causa de posible abusividad. Porque en definitiva vino a decirnos que no podemos entrar a enjuiciar en un procedimiento en, lo, en el que lo que se está observando es si la cláusula que incluye este índice es abusiva o no. Pues si el índice en sí es manipulable. Porque nos dijo que eso es algo que le corresponde a la propia administración, en concreto al propio Banco de España. Sin embargo... Si es algo que estemos o no de acuerdo con esa decisión, aquí sí que es importante, porque estamos ante un informe que cuestiona este índice, pero que además va dirigido a la propia administración, por lo que sí podría y debería tomar medidas para corregir toda esta situación. No obstante, para que entendáis en qué consisten todos esos aspectos que nos deben hacer dudar de este índice en sí, os tengo que recordar algo que seguro que ya sabréis de memoria, pero que es la base para entender por qué es tan perjudicial este índice, y que es algo que deberían tener muy presente los propios jueces, porque explica otras muchas cosas, y es el hecho de que estamos ante índices que se elaboran a partir de tasas anuales equivalentes. ¿Qué es eso de la TAE? Pues podríamos decir que es un valor que representa el coste total de un préstamo. Si tenemos un contrato de préstamo del que se paga, por ejemplo, el 4% de interés, pero que también conlleva que se paguen gastos o tiene una comisión de apertura, para hacernos una idea de si estamos ante un préstamo más o menos caro, no nos podemos fijar solo en ese 4% de interés, porque hay que tener en cuenta también esas otras cantidades que tenemos que pagar. Podríamos tener ese préstamo en el que se paga el 4% de interés, pero que sumando el resto de cantidades hacen que sea... Un préstamo más caro que otro por el que se paga el 5% de interés, simplemente porque a lo mejor este otro no tiene ningún otro gasto ni comisiones o son menores. Para ver eso más fácilmente es para lo que se calcula la TAE, porque en esa TAE se van a tener en cuenta todos esos otros conceptos que se van a pagar, además del tipo de interés. De esta forma, siguiendo con ese ejemplo de antes, podríamos tener que un préstamo que tenía un tipo de interés del 4%, a lo mejor tiene una TAE del 5,25%, mientras que el otro, sin más gastos ni comisiones, tiene una TAE del 5%. Por eso, viendo ese valor, nos es más fácil comparar distintos préstamos. Esa es la gran utilidad de la TAE. Sin embargo, eso mismo es el gran perjuicio del IRPH. Como os he repetido, no sé cuántas veces el IRPH se calcula con la media de las TAE que tienen los préstamos que se firman por cada entidad bancaria cada mes. ¿Esto qué significa? Pues como nos dice este informe, que tenemos que tener en cuenta que el IRPH se va a ver afectado por todo lo que en definitiva afecta a la TAE. Y en concreto el en el informe se pone en evidencia cómo podemos encontrarnos con muchas deficiencias en el cálculo de este índice y sobre todo con gran cantidad de aspectos que influyen en su cálculo que hacen evidente que es un índice que no refleja la realidad. Por ejemplo, se cita la cláusula 365/360, las bonificaciones o la comisión de apertura. ¿Qué tiene que ver? Pues hablando de la cláusula 365/360, que bueno, es una cláusula de la que os hablé hace mucho tiempo y ahí sí me paro más a explicártelo, pero ahora muy resumidamente te diría pues que se trata de una cláusula que implica que se cobren 5 o 6 días más de intereses al año en función de si es un año normal o un año bisiesto. Pues bueno, el hecho de que un préstamo incluya esta cláusula va a influir en la TAE de ese contrato. Y hay bancos que incluían esta cláusula en todos o prácticamente todos sus contratos. Por ejemplo, Unicaja. Bueno, pues evidentemente la media de TAE de los préstamos de este banco, por ejemplo, va a ir inflada. Aunque el Tribunal Supremo ya por fin dijo que se trata de una cláusula que es abusiva. Pero el IRPH de todos esos eh, meses, o más bien años, se vio incrementada, simplemente por haberse incluido durante muchos años esta cláusula en muchísimos préstamos. Y los valores de ese IRPH no se han tocado. Otro ejemplo es el de las bonificaciones. Muchos conoceréis o tendréis préstamos en los que el tipo de interés se puede rebajar en función de si se contratan algunos eh, productos con el banco. Por ejemplo, si se tiene la nómina domiciliada en el mismo banco, si se contrata con ellos algún seguro. En esos casos, en muchos préstamos se incluye una rebaja del tipo de interés. Y muchísima gente cumple durante todo el préstamo alguna condición para bonificar el préstamo. Sobre todo el de la domiciliación de la nómina suele ser muy común. Sin embargo, en el informe se nos dice que la TAE aun incluso cuando ya se cumplen con los requisitos al tiempo de firmar el préstamo, se va a calcular sin tener en cuenta esa bonificación. Esto significa que aunque el préstamo está a un interés más bajo, el interés que se va a tomar para calcular la TAE es superior, por lo que otra vez la TAE va a estar inflada y el valor que va a servir para calcular el IRPH no va a reflejar la realidad, sino que va a ser eh, superior al mercado. Algo parecido es eh, lo de la cláusula, eh, bueno, a esto de la cláusula T65-T60, pues ocurre también con la comisión de apertura, que suele influir mucho más en las TAEs, al menos porque eh, suelen ser importes muy altos y, sin embargo, en los últimos años se han venido anulando muchas comisiones de este tipo, aunque esa nulidad no ha conllevado quitar los efectos que provocaron sobre este índice. De esta forma queda en entredicho el propio índice, porque si se configura un índice que pretende ser un reflejo del mercado hipotecario, es evidente que no lo consigue cuando no está eh, mostrando ese mercado porque sus valores no concuerdan con la realidad. En definitiva, esto es la consecuencia directa de usar TAEs eh, para elaborar un índice de referencia, que al final no es un índice, sino una TAE. Y todo esto no es algo nuevo que se haya averiguado ahora, sino que es algo que ya lo sabían tanto el Banco de España como los propios bancos, pero que evidentemente no sabíamos el resto. Precisamente ahí está la advertencia que hizo el propio Banco de España cuando creó este índice, en la que ya decía que, ojo con él, que aunque el índice pretendía reflejar el valor al que se daban los préstamos hipotecarios, tal y como se había elaborado, no iba a reflejar la realidad del mercado hipotecario español y que por eso había que corregirlo a la baja aplicando un coeficiente negativo o un diferencial negativo. Teniendo en cuenta todo esto, todos los perjuicios que se siguen denunciando por tantísimos afectados y teniendo en cuenta que este informe se elaboró a petición del propio Ministerio de Consumo, lo que no se entiende es que aún a día de hoy no se haya hecho nada no a nivel judicial, sino a nivel administrativo, y que en cambio este informe quedara escondido en un cajón de ese Ministerio de Consumo. Bueno, como he dicho al principio, solo os he dado algunas de las ideas que se reflejan en este informe que se hizo público eh, que, bueno, que, a través del periódico digital Diario 16 en el mes de agosto, y que os comparto también porque realmente creo que si tienes este índice debes leer sí o sí este informe. Y bueno, con esto espero que te haya parecido interesante y te pido que le des a me gusta, que lo compartas, que dejes un comentario y que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Y como suelo hacer, para acabar te digo cómo te puedes poner en contacto conmigo, bien a través del correo electrónico info.jurisfilma.es o a través del formulario que puedes encontrar en la web del despacho yurisfirma.es. Un abrazo y hasta luego.